Hola, ¿qué tal amigos de tu canal Mundo Hoy? Les doy la bienvenida al canal que te mantiene informado de las noticias de actualidad a nivel nacional. Tras haber competido con un total de 27 candidatas, Claudette Dalí, representante de Punta Cana, resultó ganadora del primer certamen de belleza del país, Miss República Dominicana Universo 2019. Las tres finalistas fueron las participantes de La Romana, Kimberly Jiménez, Punta Cana, Claudette Dalí y la del Distrito Nacional, Francesca Astier. Durante el certamen destacaron las presentaciones artísticas de artistas como Tito el Bambino, Patricia Yanguela y La Materialista, además de otros atractivos. Y cambiando de reality y pasando a otra ganadora, Natalie Ramírez se convirtió en la nueva MasterChef República Dominicana 2019, el talent show de cocina más reconocido del mundo que se transmitió por Telesistema Canal 11. Natalie, de 30 años, agradeció a sus seguidores por tener fe en ella incluso cuando ella misma la había perdido. Gracias por acompañarme en todo esto y gracias por estar aquí, dijo Natalie. Luego reflexionó lo siguiente: la felicidad y el orgullo que siento no puede ser mayor, porque este logro no es mío, es nuestro. Lo más valioso que me llevo de toda esta experiencia es haberla vivido de la mano de los compañeros que me tocaron, porque todo lo vivido, bueno y malo, todo lo que compartimos nos hizo más fuerte, más cercanos y mejores. Los adoro y esto es tan suyo como mío. Natalie Ramírez desde muy pequeña por instinto cocinaba. Uno de sus primeros recuerdos es estar preparando un morisoñando, jugo de chinola con leche, subida sobre una lata alta porque no alcanzaba. Y sobre esa plataforma improvisada, su mamá, al ver el interés de la niña, comenzó a enseñarle a cocinar. Aunque nació en Santo Domingo, dice sentirse de Vánica, Elías Piña, de donde es oriunda su familia. Estudió con una beca de negocios internacionales en la Universidad Estatal UTAD de Estados Unidos y al regresar al país comenzó su carrera como servidora pública y actualmente trabaja como encargada de cooperación internacional del Ministerio de Salud Pública. Aunque le gusta su profesión, preferiría dedicarse a la cocina porque opina que cocinar tiene una gran gratificación inmediata en la satisfacción de los comensales y eso no lo da otro trabajo. ¿Y usted qué piensa? ¿Las ganadoras de estos dos realities eran sus favoritas? ¿O hubieran deseado que otras ganaran en su lugar? Cualquiera que sea su opinión, déjamela saber en los comentarios. Esto es todo por el momento, más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.